Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Recuerda que por una sanitización completa de tu hogar o de tu trabajo está nítido de Solucersa. Los números siempre aparecen en pantalla. Vamos a volver a juntarnos con Andy Herron, el tico que estaba buscando futbolistas para sus proyectos en los Estados Unidos, puntualmente con el Chicago Fire. Hicimos con él una entrevista 360. Andy Herron, nuevamente lo saludamos. Andy, qué bueno verte. Esta entrevista es más tranquila, o digamos menos profunda, ¿no? Puros temas personales. Okay. Por ejemplo, ¿tu animal favorito cuál es? Ay, ay, ay. El lobo. Me imagino que porque por lo imponente que es, ¿no? En su hábitat. No, el lobo es el animal en el cual en cada gestación su pelaje, ajá, produce cambios. Ah, ok. ¿Verdad? Para irse cuidando el clima y ese, exacto, tipo de él puede estar en la selva, puede estar en el frío, y produce un aceite en su piel que cuando le cae la nieve encima se le resbala. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, uno en esta vida del fútbol tiene que ser como un lobo, claro, porque adaptarse a todas las situaciones y que lo que te arrojen, sí, se te resbale. Porque sabes que te van a criticar y todo eso. Por entonces, supuesto, uno tiene que dejar que eso pues pase. Increíble, porque la pensaste, pero me diste la respuesta más elaborada del animal favorito que hemos tenido en este segmento. ¿Alguna caricatura que veías de pequeño? Dos, veía Mazinger Z. Cadiz International presenta Mazinger. Ajá, buenísima. Los robots. Y Oliver, claro. Supercampeones. Ah, sí, era de fútbol. Sí. Pues, claro, no, y esa no la responden mucho, justamente los que están en este entorno. ¿Alguna serie que estés viendo ahora en Netflix o Amazon, ahora que la gente ve muchas series en esas aplicaciones? Bueno, solo vi La Casa de Papel. Quiero proponerte un negocio, un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. A todos nosotros nos han llamado Robin Hoods. Muy buena, ¿no? En española. Sí, muy, muy buena, muy buena. ¿Y alguna película favorita que tengas o alguna que usabas para motivarte o que recientemente viste y te gustó? Se llama The Shack. Ok, sí, es de alguien que la encierran en una casa, puede ser, ¿no? The Shack es una película. Ah, que, la de Dios. Sí, sí, por supuesto. Que la Dios de la, es a través la, de, la, el padre de la actriz esta le, morena. Sí. No, el padre le raptan, le matan a la hija. Sí, ya sé cuál es. Sí. Y este. Sam Worthington, creo que sale, ajá, en esa película. The Shack, muy buena. Shack, muy y le matan a la. Sí. Esa película, pues por mi hija, claro, me marcó mucho, ¿verdad? Porque sí, ver cómo él sufrió por su hija. Muy buena película. Y cómo Dios lo llevó a aceptar las situaciones y todo eso. Muy buena pero película. Pero muy buena, sí. Sí, muy linda, muy linda, definitivamente. Uh-huh. ¿Quién crees que es el mejor jugador costarricense de todos los tiempos? Bueno, y no hay otro que Keylor, ¿verdad? El único tico que sabe volar. Nada. Orgullo nacional. Nada. El único
contigo que sabe volar. Yo no el hijo pródigo, y esta es la canción de mi hermanito Keylor Navas. Es una pequeña nación de Centroamérica, en Costa Rica la tierra más bella. Aquí se le vio nacer, también poco a poco se le vio crecer. Con humildad y con mucho empeño, él sabía que iba a realizar sus sueños. Su característica principal es que pone a Dios en primer lugar. Antes de que suene el pitazo inicial, dobla sus rodillas y comienza a orar. Nadie lo detiene porque él sabe lo que tiene. Jesucristo lo sostiene y en la cima lo mantiene. Indiscutiblemente él es un campeón, referente de toda la nación. Ah, sí, claro, por lo que está y lo que sigue haciendo, ¿no? Y lo que sigue haciendo. Sí, yo creo que fuimos compañeros de selección. Igual le agradezco a Dios de que haya podido compartir con muchos, ¿verdad? Que fueron referentes. Sí. Yo te mencioné algunos anteriormente, la selección de Italia 90. Sí. Como Hernán Medford, Juan Callazo, ¿verdad? Sí, Roger Flores. Ronald González, todo. Todos para nosotros, honrándolos a todos, ¿verdad? Claro, buenísimo. Pero obviamente que Keylor marca un parámetro más grande, ¿verdad? Sí, la Champions, tuvo, todo, Madrid, bueno. El Mundial, lo que es el hoy para el fútbol, ¿verdad? Claro, y increíble, porque ahora destacando en Inglaterra, en un equipo digamos, menor escala de lo que él estaba acostumbrado últimamente, pero mucho más protagónico y más sólido, creo yo, que el mismo Donnarumma, por quien está apostando el Paris Saint-Germain, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Comida favorita? El desayuno guatemalteco. Le vamos a poner unos chorizos. Le vamos a poner plátanos fritos. También le vamos a poner frijoles. La salsa de tomate. Ah, te gusta, son buenos, ¿verdad? Pero qué bueno, muy, muy, muy con el momento. Mira, mi hermano, cuando llegué aquí, lo único que quería eran mis... Los huevos y frijoles, mis huevitos y mis frijolitos. Aquí viene tu hija, mira, qué belleza. Ahí es parte tú. Hoy, ¿una hija tienes nada más? Tengo dos. ¿Dos? Sí. Okay. ¿Y ella es la pequeña? Ella es la pequeñita, sí. ¿Cómo se llama? Naya. Una belleza, Naya. Sí, hay. Si tuvieras, si esta es la última, bueno, antes de la última pregunta, música, porque hoy todos los futbolistas escuchan reggaetón, pero estoy seguro que tú tienes un gusto un poco más elevado que el reggaetón, yo soy anti-reggaetón, pero ¿tienes algún artista o alguna música favorita? Nada, solo escuchamos música cristiana. Cuando sientas desmarchar, y que ya no hay fuerzas para continuar. ¿Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está? La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Sí, no, no, esa parte de nuestra vida ya... Y tiene, los ticos tienen muchos futbolistas, que es con quienes me, digamos, tocó convivir mucho, ¿no? Rolando, Ronald, ajá, muy cercanos a Dios, ¿no? Y, sí, y muy consecuentes en esa relación con Dios. Uh-huh. Yo con ellos coincidí muchas veces, ¿verdad? Inclusive con Rolando jugué en contra de ellos, pero fuimos compañeros de selección. Y nosotros allá en Fort Lauderdale tratamos de inculcarle los valores a los niños. Claro. En cuanto a eso, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Qué bueno, Andy. Bueno, por último, si tuvieras la posibilidad mañana de cenar con cualquier persona del mundo, ¿con quién cenarías? ¿De la historia? ¿Del presente? ¿Del pasado? Hay una cena que quiero, de la cual quiero formar, y es la cena con mi señor. Sí, claro, por supuesto. No hay... Sería la que todos anhelaríamos, ¿no? Todos los por lo menos católicos, cristianos. Sí, esa sería la cena más a la cena, porque honestamente no me gusta poner al hombre como referencia, claro, ¿verdad? Pero sí sería la cena con mi señor, esa sería la cena más importante para mí. Andy, qué gusto verte y que todo siga saliendo bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Andy Berro estuvo con nosotros en esta entrevista 360. El día de hoy estamos en la sala de tomografía computarizada del Hospital General San Juan de Dios. Este es un equipo de última generación
con las tecnologías necesarias para poder realizar estudios de tomografía cardíaca y colonoscopías a través de manera virtual. Este equipo fue donado por la Embajada de Japón y el Hospital General San Juan de Dios hizo un remozamiento para poder tener todas las características necesarias para poder instalar un equipo como este. El Hospital General San Juan de Dios, el más grande de Guatemala, veía limitada su capacidad de atención a la población guatemalteca con un solo tomógrafo, con el cual realizábamos alrededor de 125 tomografías al día. Con este nuevo equipo pretendemos hoy hacer la misma cantidad de estudios o inclusive duplicarlas, debido a que al ser un equipo de 64 cortes, nos va a permitir hacer estudios en menor tiempo, con lo cual prevemos realizar una cantidad de aproximadamente 200 estudios al día. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Recta final ya de Zona Deportiva. Vamos a regresar con otra entrevista similar a la que hicimos con Andy Herron, pero con uno de los jugadores de moda, de Municipal y del fútbol guatemalteco.